Latina Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes, y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM, y www.elpingüino.com, con el auspicio de... Ahora el vitrineo es online, en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenos días. Estamos comenzando un nuevo mes, el segundo mes del año. Bienvenidos a este febrero, un febrero con frío a esta hora. Está un poquito helado, está cayendo algo de lluvia, pero esa lluvia mínima. No así como ha sido la lluvia en Santiago o en otras partes del país. Enviamos un gran saludo desde la región de Magallanes a toda esa gente que la está pasando mal con el aluvión, con la lluvia, el barro. Varios damnificados, así que desde acá estamos muy pendientes de lo que pasa en Santiago también. Son nuestros compatriotas y deseamos que prontamente puedan salir de todo eso. Como ya se había anunciado anteriormente, vamos a estar con este horario de verano a las 8 de la mañana hasta las 9. Jorge Gómez hoy día comienza sus merecidas vacaciones, así es que me ha tocado estar acá entregando las noticias junto a mis dos directores que tengo acá. Don Cristóbal y Don Luis, vamos a estar informándoles de lo acontecido las últimas 24 horas en Magallanes, en el país, el anuncio para el día de hoy del arribo de las vacunas, así es que le enviamos un gran saludo y cariño a Jorge Gómez, que ya la gente está preguntando por él, pero como ya le había anunciado, viernes, sábado, se va a tomar las merecidas vacaciones. Con 11 grados de temperatura hasta ahora, comenzamos las noticias de este lunes 1 de febrero de 2021. Estos son los titulares. Magallanes a punto de alcanzar los 20.000 contagiados por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Cámara Franca calificó como un balde de agua fría la propuesta de terminar con el régimen de zona franca en Punta Arenas y acá también en nuestra región y en el norte en Iquique. Región de Magallanes es sacudida por 3 homicidios en 4 días. Uno de ellos resultó frustrado. Entonces los titulares que vamos a estar profundizando en un ratito más con las notas realizadas por nuestro departamento de prensa. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos al tiempo. Hay 11 grados a esta hora en Punta Arenas, capital de la región de Magallanes y Antártica chilena. Para hoy lunes 1 de febrero la máxima será de 13 grados. Para esta mañana se espera lluvia débil, lo que está sucediendo hasta ahora. Y vientos hasta 80 kilómetros. Atención que vamos a tener viento fuerte, 80 kilómetros el día de hoy, lunes 1 de febrero. Para la tarde, nublado y lluvia débil también. Los vientos van a ir bajando. Ahí se puede apreciar, va bajando el viento para esta tarde, hasta 60 kilómetros. Vuelve sí en la noche el viento y también va a estar nublado y chubasco. Eso para Punta Arenas. Le voy a comentar cómo va a estar el tiempo para el resto de las provincias. Hablamos de Puerto Natales. En Puerto Natales para este lunes se espera una buena máxima de 17 grados. Eso sí que con chubascos débiles durante gran parte del día y también en la tarde y noche.
vientos hasta 60 y en la noche hasta 40 kilómetros por hora. Eso en Puerto Natales. Mientras que en Porvenir, los amigos de Porvenir tienen hasta ahora 11 grados de temperatura, los mismos que tenemos acá en Punta Arenas. Para hoy en Porvenir se esperan 13 grados, cubierto y lluvia débil durante gran parte del día y viento también. Viento en la mañana y en la tarde hasta 60 kilómetros por hora. Y un poco más de lluvia va a tener Porvenir durante la noche. Y nublado y chubascos hasta 60 kilómetros por hora. Eso para Porvenir y la provincia de Tierra del Fuego. Mientras que para Puerto Williams, saludos para los amigos de Puerto Williams, a esta hora Puerto Williams presenta 11 grados, así se van a quedar durante el día, nublado y chubascos débiles con viento hasta 60 kilómetros en la mañana, por la tarde va a salir un poquito el sol, pero va a estar nublado con viento hasta 60 kilómetros, y en la noche Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, va a estar con nublado y chubascos débiles, viento entre 25 y 40. Ese es el tiempo entonces en las cuatro provincias de la región de Magallanes, reiterando que esta tarde en Punta Arenas va a seguir la lluvia débil en la tarde y también durante la noche. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. De la mañana con 11 minutos. Antes de revisar la portada, nos pregunta acá Marisol en el WhatsApp del programa, porque quiere salir tempranito de la casa, si hay PCR hoy día en Punta Arenas. Sí, hoy día lunes 1 hay toma de PCR en la Plaza de Armas Muñoz Gamero, desde las 9:30 y una capacidad para 200 personas. ¿Ya? Plaza de Armas, el PCR acá en Punta Arenas. Recuerde que este operativo es para personas asintomáticas. Si usted presenta algún síntoma, acudir a un centro asistencial más cercano. Ya la vamos a estar comentando si hay toma de PCR en Porvenir, Natales y Puerto William, pero en Punta Arenas será en la Plaza de Armas. Gracias a la gente que nos escribe ya y nos envía saludos y buenos deseos para este turno de febrero. Vamos con los titulares de nuestro diario El Pingüino en su edición 4577. 4577. En el titular principal señala, a un año del incendio en Céntrica Esquina, aún no hay detenidos. Ahí se aprecia el titular, la fotografía un poco más abajo del momento de ese fuerte incendio y cómo está la imagen el día de hoy. El daño provocado por vándalos, la madrugada del 1 de febrero 2020, no ha podido ser superada y permanece con una herida en el centro de Punta Arenas. Más detalles en la página 10 y está el video también del momento. Increíble, ya pasó un año ya. Ya pasó un año de ese incendio en Céntrica Esquina que consumió un restaurante, una tienda de celulares, una librería, esquina clásica de Punta Arenas. Sigamos con los datos que entrega y notas que presenta Diario El Pingüino. En la parte superior, presidente Cámara Franca por propuesta de revisión, Edgardo Toro. Si no fuera por zona franca, el retail y el comercio elevarían sus precios, señala Edgardo Toro.
Negro inicio de año, enero fue el tercer mes con mayor cantidad de contagios informados y cifra de fallecidos alcanzó a 39 personas. Jinete regional y el retorno de la hípica, Rodrigo Lizama, el MinSal dio un protocolo para volver a correr, pero igual es extraño correr sin público y además con mascarilla, comentó el magallánico Rodrigo Lizama. Detalles en la página 24. Municipio recupera bandejones de Avenida Colón entre España y Costanera. Han trabajado harto ahí un grupo de personas limpiando todo el bandejón central de Avenida Colón. Esto en la página 4, más detalles. Reincidentes cumplirán con arresto domiciliario por incumplir la cuarentena. Detalles en la página 7. Cifras de desempleo regional continúan elevadas. Usted puede ver el informe, 7,2% en el último trimestre. Lamentablemente, columnista de Diario El Pingüino falleció, destacado periodista Enrique Ramírez Capelo. Y en la parte de abajo del titular, ahí ya lo podemos ver, funcionario de la FACH que apuñaló a sargento del ejército, tenía causa pendiente por violencia intrafamiliar. El día de hoy destaca el programa Pasión Deportiva, el programa deportivo de Pingüino Multimedia a las 22 horas en vivo y en directo. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. El diario de Chiloé, la estrella de Chiloé, señala lo siguiente. Tragedia en cuarentena. Hombre falleció al intentar salvar a su hija de ahogarse, comenta la estrella de Chiloé a esta hora de la mañana en titular principal y que usted puede apreciar ahí a través de Pingüino Multimedia. Terrible esta noticia que nos llega entonces desde Chiloé. Conocido vecino castreño padece de coronavirus en Santiago. Más detalles ahí en la página 7. Ya están en la isla los 18.000 dosis para que la vacunación parta este miércoles en Chiloé. Autoridades recibieron ahí las cajas para que puedan ser entonces vacunadas todas las personas. Son algunas de las informaciones que entrega hasta ahora de la mañana la estrella de Chiloé y que la queremos compartir entonces con ustedes en Pingüino Multimedia. Estás en sintonía de Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. El último diario que revisamos es resumen policial de la Argentina, como todos los días. Esta vez señala, conductor alcoholizado provocó violento accidente. Esto ocurrió minutos después de las 5 de la tarde en las calles Belgrano y Almafuerte. Se trata de un automóvil Volkswagen modelo Gol conducido por un joven con que su vehículo impactó a 3 vehículos estacionados. El Volkswagen tenía circulando por Avenida Belgrano en sentido ascendente. Ahí se ve la fotografía, esta es información que aparece en portada en resumen policial en la Argentina y que siempre estamos pendientes. Familia Fueguina accidentada a 45 kilómetros de Río Gallegos se recupera en el hospital. Se trata de 3 ocupantes del vehículo Toyota que volcó violentamente sobre la ruta 3. Otra información investiga la muerte de un joven de 23 años que apareció ahorcado en un departamento céntrico. Esto fue la tarde del día sábado en un departamento
precisamente en la calle Perito Moreno, al 300 en Río Grande. Y lo último, homicida condenado en prisión perpetua, se casó en registro civil a pocos meses de su condena. La ceremonia se llevó precisamente en el servicio penitenciario a contar de las 2 de la tarde el pasado fin de semana. Son los principales temas que trae Resumen Policial en este día lunes 1 de febrero en la Argentina. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Las 8 de la mañana con 20 minutos. Buenos días a toda la gente que se está despertando, tomándose un cafecito en la casa, informándose a través de Pingüino Multimedia en este día lunes 1 de febrero, o lo que ya están rumbo al trabajo, ¿cierto? Van al hospital, algún trámite, van al centro. Recuerde que Magallanes está, o Punta Arenas puntualmente, bueno, también otras provincias, en cuarentena solamente los fines de semana y también los feriados. Saludos para todos quienes hoy salen de vacaciones también. Un grupo importante acá de compañeros en Pingüino Multimedia ha comenzado su periodo de vacaciones muy merecido. Vamos con las informaciones, porque ya hablábamos en titulares. Hoy Magallanes presenta 19.956 casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Estamos cerca de los 20.000. Más detalles nos trae el periodista Marcelo Suárez a esta hora de la mañana. Hasta ayer Magallanes ya reportaba un total de 19.956 contagios desde iniciada la pandemia, equivalente al 12% de la población total regional. En relación a los casos activos, estos ya suman un total de 593, tras la notificación de 94 nuevos casos, según reportó el sistema Epivigila del Ministerio de Salud. Del total de nuevos casos reportados por COVID-19, 63 corresponden a Punta Arenas, 24 a Puerto Natales, 3 a Cabo de Hornos, 2 a Porvenir y 2 casos aún por notificar. Respecto a la positividad, esta alcanzó el 11% diario y un 12% acumulado en los últimos 7 días. Estos resultados fueron en base a 837 exámenes realizados en las últimas 24 horas. La cifra total de PCR realizados desde el inicio de la pandemia ya suman 132.236. Respecto a la situación hospitalaria, esta sufrió un gran revés en las últimas horas, producto que, según la información entregada por el Servicio de Salud de Magallanes, en la UCI del Hospital Clínico solo quedaba una cama disponible, mientras que en la UTI existen 5 cupos aún disponibles. Por su parte, la situación sanitaria a nivel regional registró que se encuentran internados 44 pacientes activos a COVID-19, lo que representa el 23,4% del total de internos. De los 44 casos, 32 corresponden a personas internadas en Punta Arenas, 10 a Puerto Natales y 2 en Porvenir. Del total de pacientes internados, 23 se encuentran conectados a ventilación mecánica, quedando la misma cantidad disponible. Lamentablemente, la cifra de fallecidos en la región siguen en aumento, esto tras conocerse el deceso de un varón de 65 años en la comuna de Puerto Natales, por lo que el total de fallecidos alcanzó a los 273 por casos confirmados de coronavirus. Durante la jornada de este domingo se esperaba el arribo de las 18.000 dosis de la vacuna de CoronaVac correspondientes al laboratorio chino Sinovac, pero durante la jornada de ayer fue informado que esta sufrió un retraso, por lo que debería estar arribando a nuestra región durante esta tarde para comenzar la inoculación el próximo miércoles 3 de febrero. Ahí estaba entonces la información a propósito del coronavirus. Vamos a estar ampliando un ratito más, pero le adelantamos que hoy 1 de febrero en Puerto Natales, la toma de PCR será en Bulnes con Baquedano. Bulnes con Baquedano en Puerto Natales. Atención, amigos que nos ven, nos escuchan en Puerto Natales desde las 9 de la mañana. Vaya, le queda tiempo, son las 8 de la mañana con 22 minutos.
de 9 a 12 y media, 100 personas de cupo máximo. Esto en Puerto Natales, ¿ya? En Porvenir, en el Banco Estado, ahí en Bernardo Filippi, 265, de 8:45, váyase rapidito, 8:45 hasta las 11 de la mañana, cupo 60 personas. Esto en Porvenir, nos ven allá en Porvenir a través de Pingüino Televisión. Ya les comenté que en Punta Arenas será en la Plaza de Armas Muñoz Gamero desde las 9 y media de la mañana, 200 cupos. Y también en Puerto Williams, en la Sala de Uso Múltiple, Yelcho, 180, número 180, desde las 10 hasta las 12. De las 10 hasta las 12, 20 cupos de personas. Esas son las tomas de PCR gratis para los magallánicos en los distintos lugares que yo les acabo de comentar el día de hoy, justo ahí en las cuatro provincias. Vamos con la siguiente información, un tema preocupante que fue portada el día sábado en El Pingüino. Cámara Franca calificó como un balde de agua fría la propuesta de terminar con el régimen de zona franca en Iquique y en Punta Arenas. A ver, ¿qué detalle nos trae Pedro Escobar a esta hora de la mañana? Como un balde de agua fría calificó esta mañana el presidente de la Cámara Franca, Edgardo Toro, la propuesta de un grupo de economistas al Ministerio de Hacienda para revisar el beneficio tributario de zona franca en Iquique y Punta Arenas y sustituirlo por una zona económica especial, como se ha hecho en otros países. Siempre nosotros las consultas que hemos hecho, al menos acá a nivel regional, han sido que la zona franca sigue bajo los mismos términos, bajo la misma ley. Bueno, y esta noticia que nos llegó el día viernes fue en realidad un balde de agua fría para todos. Los socios usuarios y también para la concesión, me imagino. Claro. Las acciones que vamos a... Dime. Claro, ¿qué van a hacer eso? Bueno, las acciones, primero que todo, ahora, el día de mañana, el lunes, nos vamos a reunir con la administración, analizar bien el tema para pedir un pronunciamiento de nivel político. O sea, si bien es cierto, ahora con esta noticia, si ya las inversiones estaban a funcionar, con esto ya se estancan, yo diría, a un nivel bastante grande. O sea, ¿quién va a invertir en zona franca o va a pensar en emprender si hay una incertidumbre a nivel político si sigue o no la franquicia tributaria y la franquicia de aduanera? O sea, para nadie sería atractivo invertir. Agregó que si bien el contrato con la concesionaria vence en 2030, de todos modos esta incertidumbre cierra la puerta a cualquier nueva inversión, dado los tiempos requeridos para recuperar una inversión de esta envergadura en el mediano plazo. Toro calificó además de nefasto la posibilidad de crear, en reemplazo de zona franca, una zona económica especial en Magallanes, es decir, un régimen más o menos semejante a la ley Navarino, pero mucho más perfeccionado. Como lo que hay en la ley Navarino, pero más perfeccionado. Eso fue lo que me explicó. Sí. Navarino, pero más perfeccionado, pero la ley Navarino igual tiene su imperfección. Finalmente, Toro respondió a las críticas que genera el hecho que Zona Franca ofrece precios similares a los de las grandes tiendas. Primero fue la Zona Franca que por ejemplo, que el retail en la región. Ya. O sea, Zona Franca ya ha tenido instaurados sus precios. O sea, ahora el retail y todo el comercio que hay fuera de Zona Franca que sea adecuado a los precios de Zona Franca, en realidad. Ese es como el sentido. No es que Zona Franca se acude a los precios de afuera. Zona Franca actúa como un regulador de precios. Ahora imagínate que si a Zona Franca se le aplicara el IVA, el 19%. Ya. O sea, ¿qué haría el retail afuera? Subiría los precios. ¿Te acuerdas? Claro. Entonces, Zona Franca siempre mantiene su nivel de precio, el nivel de acuerdo a todas las utilidades que cada empresa requiere para su empresa con el régimen de Zona Franca. Okay. Ahora, como te digo, Zona Franca actúa como un regulador de precios. Si subiera los precios, todo el retail, toda la empresa afuera lo subiría. Agregó que los beneficios van más allá de los precios, pues hay muchos productos que si no fuera por Zona Franca no llegarían a la región, entre los cuales se mencionan alimentos, construcción, vestuario, zapatería, entre otros, porque el costo de traslado lo hace inviable. Finalmente, Toro llamó a no olvidar el aporte que hace Zona Franca cada año al gobierno regional y que va en beneficio de todos los habitantes de la región. Eso también se terminaría, concluyó.
Ahí está ese tema delicado, zona franca muy importante para estas dos regiones, para Iquique también y también para Punta Arenas. Veremos qué pasa en los próximos días con estos anuncios y esta preocupación, pero el trabajo que también que se está haciendo la parte económica acá en nuestra región. Usted sabe que hoy día están llegando las 18.000 vacunas, ¿cierto? La vacuna china, y el miércoles va a estar comenzando el proceso de vacunación. Nos preguntan acá, Sofía, en el WhatsApp, a ver, ¿es Sofía o no? Sí, Sofía en el WhatsApp, ¿cuáles son los colegios donde se van a estar vacunando en Punta Arenas? Son el Hernando de Magallanes, 18 de septiembre, Manuel Bulnes, Liceo Contardi y la Escuela Patagonia. Hernando de Magallanes, 18 de septiembre, Manuel Bulnes, Liceo Contardi y la Escuela Patagonia. Falta saber el horario. ¿Cuál colegio va a ser el miércoles, cuál puede ser el jueves y el viernes? Eso detalle, vamos a estar atentos dentro del día cuando arriben a Magallanes las 18.000 vacunas, ¿ya? Que se está prometida entonces en este nuevo envío para Punta Arenas. Sí, esa es la cantidad que va a llegar. A ver, acá tengo el detalle de las vacunas que van a llegar. Claro, 18.000 dosis de la Sinovac a Magallanes, 18.000. 12.000 a Aysén, 86.000 a Los Lagos, 39.000 a Los Ríos, 97.000 a la Araucanía, al Biobío va un número importante de 163.000 y a Magallanes 18.000 en este primer viaje que están llegando el día de hoy. Así está el tema entonces del coronavirus y los colegios que ya lo vamos a estar mencionando en un ratito más nuevamente para que la gente los pueda anotar y si usted está cerca, vaya y sin ningún tipo de inconvenientes en el desplazamiento. Hacemos el alto, ¿le parece? Son las 8:29 y volvemos al regreso con más informaciones de tribunales, qué pasa con la feria en el sector sur, ronda médica y mucho más. El auspicio de Ahora el Vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Ya abrió sus puertas en pleno centro de Punta Arenas, nuestro Mar Seafood Market. Productos del mar. Contamos con más de 60 productos. Atún, trucha, salmón, congrio, ahumados, merluza, pejerrey, locos, camarones y mucho más. Productos del mar saludables, nutritivos y a los mejores precios de Punta Arenas. Visítanos en Borges 952, a pasos de la Plaza de Armas. Abierto de lunes a sábado y domingo hasta el mediodía. Nuestro Mar Seafood Market. Neumático San Jorge los invita a prepararse para este verano. Acá podrán encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo, con el mejor servicio y a los mejores precios. Más de 40 años acompañando al conductor magallánico. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en www.sanjorgeonline.com. Fono 612-247262. Los estamos esperando en nuestra casa matriz, Avenida Bulnes 01350 y en Zona Franca Local 3 de Galería Paine. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Las tuberías y llaves que están en el exterior de nuestros hogares tienen la función de conducir el agua potable que consumimos a diario.
Por ello, es muy importante cuidarlas, especialmente durante los meses de bajas temperaturas, para evitar así el congelamiento y el mal funcionamiento de la red interior de agua potable. Protege las tuberías y llaves exteriores de tu hogar con materiales aislantes adecuados. Cuida tus instalaciones sanitarias. Hazlo por ti y por todos. Es un consejo de Aguas Magallanes. Por ti, por nuestra ciudad. Ya abrió sus puertas en pleno centro de Punta Arenas nuestro Mar Seafood Market. Productos del mar. Contamos con más de 60 productos. Atún, trucha, salmón, congrio, ahumados, merluza, pejerrey, locos, camarones y mucho más. Productos del mar saludables, nutritivos y a los mejores precios de Punta Arenas. Visítanos en Borges 952, a pasos de la Plaza de Armas. Abierto de lunes a sábado y domingo hasta el mediodía. Nuestro Mar Seafood Market. Minimarket y distribuidora de frutas Patricio Díaz. Ahora también en su nueva sucursal. Frutas, verduras, abarrotes en general, carnes, pollos, cecinas, jugos, bebidas y mucho más. Amplios espacios y con la mejor atención, calidad y precios que nos caracterizan. Arauco 1698, esquina Bellavista, barrio San Miguel. Visítenos, lo estamos esperando. Termo Austral Limitada, fábrica de ventanas de PVC. Tiene para usted ventanas en línea americana, fijas y correderas. Y en línea europea, somos una empresa regional con más de 35 años de experiencia y capacitación en Magallanes. Realizamos pedidos para empresas particulares e instituciones. Visítenos en Señoret 119, fono 612-24-2765. Consultas al correo ventastermoaustral@gmail.com. Termo Austral, más de 35 años al servicio de la comunidad. Ferrosur, ventanas de aluminio y PVC. Experiencia y seriedad, precios muy convenientes. Compruébelo. 36 años de experiencia fabricando ventanas de aluminio y PVC, con precios insuperables en el mercado. Bueno, bonito y barato. Sí, lo escucho bien. Bueno, bonito y barato. Nosotros, tu mejor opción en ventanas de PVC y aluminio. Nuestros 36 años avalan nuestra experiencia. Visítanos, Balmaceda 854, Fono 612-2249-12. Consultas a ferrosurventas@yahoo.cl. Ferrosur, 36 años de experiencia en ventanas. Con el auspicio de Ahora el Vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Las 8 de la mañana con 36 minutos, estamos en horario de verano en las noticias. Por febrero vamos a estar a las 8 de la mañana acompañándole por todo febrero, de lunes a día sábado. Dice acá en el WhatsApp nuestro, que me lo dejó por acá Jorge Gómez antes de irse de vacaciones, dice Andrés, me perdí. ¿Cuántas vacunas chinas ya están en Chile? Mire, llegaron dos cargamentos. Uno primero con 2 millones de vacunas y el que llegó ayer trajo otros 2 millones. Es decir, ya en Chile tenemos 4 millones de la vacuna Sinovac y eso va a permitir el miércoles la masiva vacunación en todo el país desde este miércoles 3 de febrero. Así que Chile ya cuenta con 4 millones de vacuna contra el coronavirus, la vacuna llamada Sinovac que se fabrica y se prepara en Beijing. Así es que ya tenemos esas 4 millones de vacunas en nuestro país. Y esa, por ahora, en el primer viaje, 18.000 se vienen a Punta Arenas o a Magallanes ya en estas horas.
Sigamos con las informaciones. Vamos con el tema de tribunales, porque la región de Magallanes es sacudida por 3 homicidios en 4 días. Uno de ellos resultó frustrado. Las informaciones y más detalles la trae Juan Valenzuela a esta hora de la mañana. Y cabeza. El... 3 homicidios sacudieron la tranquilidad en la región de Magallanes. El primero de ellos ocurrió el lunes pasado, en Porvenir. Luis Eduardo Ojeda Ojeda, un gaucho de 32 años, habría acuchillado a la tía de su expareja. Estos hechos ocurrieron en la casa de la víctima, cuando el formalizado tenía que entregar las llaves de la casa que compartía con su ex. Tuvo que pasar 3 días detenido, pues aún faltaban los antecedentes de la autopsia y por qué murió la víctima. Cuando llegó su formalización, el juez de garantía de Porvenir decidió que fuese a la cárcel mientras duren los 150 días de investigación. Este sujeto será investigado por homicidio calificado, y aún se indagan más antecedentes. Por ejemplo, falta saber si el imputado estaba bajo los efectos del alcohol o no. 4 días después, otros 2 hechos violentos ocurrieron. En el barrio Prat de Punta Arenas, Cristian Catalán Mella, de 35 años, habría apuñalado en al menos 11 oportunidades a un ciudadano español. Este hecho habría comenzado tras una discusión por platas impagas. El sujeto perdió el control y le habría propinado estocadas en el tórax, cuello y cabeza. El sábado se dispuso que el detenido esté aprehendido por 3 días más. El lunes, la fiscal Romina Moscoso lo va a formalizar por homicidio. En este caso ya se han adelantado los argumentos de los abogados del presunto agresor. Según él, habría actuado en legítima defensa, porque la víctima entró a la casa por la fuerza. 5 horas después de este incidente, otro crimen ocurrió en Villa Torres del Paine. Un sargento primero de la Fuerza Aérea habría acuchillado 9 veces a un militar con un cuchillo carnicero. A diferencia de los otros casos, esta vez la víctima sobrevivió gracias a la oportuna llegada del SAMU al lugar. Los hechos de este incidente comenzaron a las 9 de la noche. La pareja del imputado comenzó a ser hostigada por la víctima, quien, ofuscada, se dirigió a la casa del funcionario de la FACH. Cuando llegó, el formalizado lo habría estado esperando con el arma cortopunzante. Ambos sujetos se enfrascaron en una riña y la víctima recibió 9 estocadas. Por estos antecedentes, el tribunal decidió que el formalizado sea enviado al recinto penitenciario de Punta Arenas, donde estará recluido mientras duren los 90 días de investigación. Hasta ahí este tema, fue noticia. La semana tuvimos esta cantidad de 3 homicidios en 4 días y uno de ellos resultó frustrado. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. 8 de la mañana, 41 minutos. Nos preguntan acá en el WhatsApp, ¿dónde es la toma de PCR en Punta Arenas? La reiteramos, no hay problema. Plaza de Armas, Muñoz Gamero. ¿Cierto? Así es. Plaza de Armas, Muñoz Gamero. La toma de PCR esta mañana acá en Punta Arenas desde las 9:30 de la mañana. 200 cupos hoy día, lunes 1 de febrero. Sigamos con las informaciones. Feriantes del sector sur de nuestra ciudad exigen a las autoridades la instalación de un baño químico, en el sector sur para los feriantes. Detalle nos trae Joaquín Maturana a esta hora de la mañana. En tiempo de pandemia se trabaja igual, con o sin cuarentena. Las feriantes ubicadas en Salvador Allende con Avenida Frey tienen que subsistir y seguir vendiendo sus productos para poder vivir, aunque el COVID no parece ser el mayor de sus problemas. En el puesto de Eugenia Mancilla, que lleva casi toda una vida trabajando aquí, hay algo que llama la atención. Es una silla la cual se utiliza como excusado, con un balde y un pedazo de confort, un baño improvisado, ante la ausencia de un lugar donde poder hacer sus necesidades. Es por eso que ellas, junto a las locatarias del lugar, exigen a las autoridades un baño químico, para que tanto ellas como los visitantes puedan utilizarlo. Tuvimos que romper una silla, traer un balde, cloro, para poder orinar, porque acá no hay nada. ¿Quieren que lo hagamos en la mitad de la calle? No se puede. Solo pedimos condiciones dignas para poder trabajar, afirmó Mancilla. También explicó que ha intentado comunicarse con el municipio, aunque sin respuesta.
El 2 de enero se mandó una carta exigiendo baño químico, pero estamos todavía a la espera. Prometemos cuidarlo para que cualquiera pueda utilizarlo, pero es algo urgente, agregó Macía. Ahí estaba entonces el tema de los feriantes, los amigos que trabajan ahí en el sector sur de Punta Arenas, sector sur de Punta Arenas. Vamos con otros temas porque el Servicio de Salud de Magallanes retoma rondas médicas interprovinciales. En las rondas médicas, ahí estuvo reporteando y nos trae la información Alex Miralles a las 8:43 de la mañana. Con el retorno de las atenciones presenciales a los establecimientos hospitalarios, el Servicio de Salud Magallanes se encuentra gestionando la realización de rondas interprovinciales fundamentales para la reducción de listas de espera en consulta de especialidad a fin de mejorar el acceso a una atención oportuna. Para este año se tiene contemplado la solución de varias especialidades en la provincia de Tierra del Fuego, Última Esperanza y Antártica Chilena. Dentro de las especialidades confirmadas y calendarizadas a la fecha se encuentran psiquiatría, adultos, psiquiatría infanto-juvenil y salud familiar, mientras que por confirmar en el corto plazo medicina interna, ginecología, oftalmología, otorrinolaringología, imagenología, urología, traumatología y cirugía infantil. Para resolución de las rondas se consideran los usuarios de la lista de espera de consultas a la vez de la disponibilidad de horas médicas en el Hospital Clínico de Magallanes y Hospital Doctor Augusto Esman Burgos de Puerto Natales, establecimientos de proveer los profesionales médicos. De acuerdo a lo señalado también el año pasado, de acuerdo con el plan paso a paso y dependiendo del escenario en que la región se encontraba, se materializaron algunas visitas, siendo detectados algunos nodos críticos, miedo por parte de los usuarios a asistir a los establecimientos de salud por un posible contagio, alojamiento para profesionales y medios de transportes para traslado, entre otros. Ante esto, el Servicio de Salud Magallanes señaló estar comprometido con la reactivación de la actividad clínica en la red asistencial, reduciendo los tiempos de espera para que ningún magallánico se quede sin solución alguna. Con el retorno de las atenciones presenciales a los establecimientos hospitalarios, el Servicio de Salud Magallanes se encuentra gestionando la realización de rondas interprovinciales fundamentales para la reducción de listas de espera en consulta de especialidad a fin de mejorar el acceso a una atención oportuna. Para este año se tiene contemplado la solución de varias especialidades en la provincia de Tierra del Fuego, Última Esperanza y Antártica Chilena. Como Servicio de Salud, junto a los hospitales de la red, estamos trabajando para retomar en su totalidad las rondas interprovinciales. Las programadas para este año son psiquiatría infantil, adulto y salud familiar. Las que se van a programar serían urología, ginecología, cirugía infantil, entre otras. Todo esto con el objetivo de reducir la lista de espera en beneficio de nuestra comunidad. Para resolución de las rondas se consideran los usuarios de la lista de espera de consultas a la vez de la disponibilidad de horas médicas en el Hospital Clínico de Magallanes y Hospital Doctor Augusto Esman Burgos de Puerto Natales, establecimientos de proveer los profesionales médicos. De acuerdo a lo señalado también el año pasado, de acuerdo con el plan paso a paso y dependiendo del escenario en que la región se encontraba, se materializaron algunas visitas, siendo detectados algunos nodos críticos, miedo por parte de los usuarios a asistir a los establecimientos de salud por un posible contagio, alojamiento para profesionales y medios de transportes para traslado, entre otros. Ante esto, el Servicio de Salud Magallanes señaló estar comprometido con la reactivación de la actividad clínica en la red asistencial, reduciendo los tiempos de espera para que ningún magallánico se quede sin solución alguna. Muy bien, esa es la idea, que todos tengan acceso a estas rondas médicas, la nota que nos traía Alex Miralles. 8 de la mañana con 46 minutos, 8 de la mañana con 46 minutos, gracias a la gente que nos escribe en el WhatsApp del programa, ¿cierto? 58, 57, 55, 27, hasta hora de la mañana. Vamos a estar reiterando algunos mensajes de la gente porque también le pueden servir a usted, ¿cierto? Que hasta ahora está saliendo de casa, preparando el desayuno, está heladito, un cafecito viene bien, un mate, ¿por qué no hasta hora de la mañana? Reiteramos que Jorge Gómez está de vacaciones, la gente nos pregunta, oiga, ¿qué pasa con Jorge Gómez? De vacaciones. Todo febrero se tomó Jorgito Gómez, mire, qué lindo. Hasta el primer lunes de marzo estará después de regreso Jorge Gómez acá en Pingüino Multimedia.
y vecinos de la calle Capitán Guillermo mostraron su satisfacción tras renovada imagen de la transitada arteria de la capital regional de Magallanes. Paseo Capitán Guillermo, Joaquín Maturana. A ver, ¿de qué se trata esta nota, Joaquín? Mejor tarde que nunca. Esa frase refleja la realidad de los vecinos de las diferentes poblaciones de la calle Capitán Guillermo entre Centeno y Covadonga. Al fin, después de vivir casi 60 años con caminos de tierra, hoy pueden lucir las calles de cemento, lo que sin duda embellece su entorno. Son 11 plazas, 4 kioscos, un paradero de taxis, mejoramiento de áreas verdes, estacionamientos, iluminación, juegos infantiles y máquinas de ejercicios forman parte de la intervención del paseo urbano de esta calle. José Manríquez es un vecino que vive hace 40 años en el sector y destaca la mejora del lugar. No, y aparte que no había los vehículos, había todo, era una montonera nomás y de mucha mugre y dejaban... era como un basurero en estricto rigor, pero no, ahora está precioso. Otra vecina del sector es Carmen Vargas, que tenía su kiosco en este lugar hace más de 14 años, pero afirma que con esta intervención se le armó uno mucho más moderno. Oh, contenta, pero resulta que este fue como fue en el proyecto, mi kiosquito al tiro dentro en el proyecto. Entonces yo feliz de la vida porque me hagan un kiosco nuevo, feliz de la vida. No, pues esto es todo diferente porque es un kiosco nuevo. Toda esta inversión en el sector tuvo un costo cercano a los 1.000 millones de pesos. Pero sin duda, para los vecinos, cada peso valió la pena. Ocho de la mañana con 49 minutos. Hasta ahí entonces las informaciones que nos traía nuestro equipo de prensa. ¿Puede reiterar los colegios para las vacunas? Muy bien. El área de salud municipal con el alcalde y el servicio de salud determinaron los colegios Escuela Patagonia, Liceo Contardi, Manuel Bulnes, 18 de septiembre y Hernando de Magallanes. Estos colegios se van a utilizar como centro de vacunación en Punta Arenas a contar de este día miércoles. Ya falta saber el horario, la distribución, si van a ser los 5 colegios el mismo día, si se van a ir turnando miércoles, jueves o viernes o sábado. Falta saber ese detalle que hoy día ya me parece con el arribo de las vacunas a Magallanes los vamos a conocer. 8:50 de la mañana en Chile. Nos va quedando un poquito ya para el cierre de la primera edición de este lunes 1 de febrero. El informativo más completo de la región de Magallanes, a través del noticiero de Pingüino Radio. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. Mire, señor, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabe que la línea 8, Barrio Sur, la 8, una pasada, ¿no? Con respecto a la medida que tomó el alcalde, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a Pingüino. Comunícate al 229-2910. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. Sabe que yo quiero dar un agradecimiento. Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. Las peleas de los perros, que por favor los retiren, hagan algo. El problema que hay acá es que se concesiona un terreno, si no es... Y no debería estar porque es concesionado a una persona. Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valer. Pingüino Radio, la radio informativa.
8:52. Está bien que Jorge salga de vacaciones. ¿Mantendrán el espacio para los reclamos? Claro, pues, señor. A ver, señor o señorita. Caballero, don Claudio. Todo sigue igual. Obviamente los tiempos se reducen porque estamos en otro horario, pero usted nos puede escribir al WhatsApp sin ningún inconveniente. A ver, acá nos llega un audio. ¿Cómo tengo que hacerlo por acá, cierto? Por acá nos llega un audio, WhatsApp. A ver, ¿cómo lo hace Jorge? Hola, muy buenos días. ¿Le puedo avisar a alguien, por favor, que venga acá a arreglar el semáforo que está aquí en el líder, acá con manantial, por favor, que está como la raja el semáforo? Hay un tremendo taco acá. Muy bien, ahí está, semáforo en malas condiciones, taco, dice este señor. Dice, muy buenos días, ¿me puede dar el teléfono de Salud Responde? Salud Responde. Tiene el 612-29-1160. Salud Responde, 612-29-1160. Listo. Dice, hola, muy buenos días, ¿cómo está? Una consulta, ¿por qué en extranjería hay discriminación con los colombianos? Qué pesada la gente que atiende ahí. Algo pasa con los colombianos, todos somos iguales. No dan buena información. Gracias, que Dios los bendiga. ¿Ya? Ahí está una persona que nos escribe. Que tenga buen descanso, Jorge Gómez, de vacaciones. Muy buenos días. La oficina de Edelmac atenderá en forma presencial. Vamos a averiguar, vamos a entregar el dato en un ratito más. Qué triste la información del Hospital San Borja. Habían magallánicos ahí, pero fueron trasladados. Un amigo mío se encuentra en ese caso, pero bien. Ah, ya, qué bueno saber ese tema. Qué bueno saber ese tema, que se encuentra bien la persona. ¿Nos puede dar la información de PCR en Porvenir? Bueno, vamos a buscar acá Porvenir. Por acá teníamos el detalle. ¿Dónde va a ser la toma de PCR en Porvenir? Mientras le cuento que la de Punta Arenas va a ser en la Plaza de Armas Muñoz Gamero. La de Puerto Natales en Bulnes con Baquedano. Y la de Porvenir va a ser en el Banco Estado. Sí, en el Banco Estado Bernardo Filippi, número 265. Ya, ahí está la toma de PCR. Son algunas de las consultas que nos hace la gente a través del WhatsApp del programa. 58-57-55-27. Dice, hola, muy buenos días, abrieron, dice, hola, muy buenos días. La calle que abrieron de Pedro Borges con Freddy hacia arriba quedó muy buena, pero creo que no es para estacionar en ambos lados. Hay una sola pista para pasar, podrían fiscalizar. Ok. Abrieron la calle de Pedro Borges de Freddy hacia arriba, quedó muy buena, pero no es para estacionar en ambos lados. Hay una sola pista. Podrían pasar a fiscalizar, dice acá un mensaje hasta ahora a través del WhatsApp de Pingüino Multimedia. Y lo último, nos reiteran el teléfono que pidamos de Salud Atiende. Por acá lo tenía anotado. Salud Atiende, atención, para que lo anote. Es el Salud Responde, se llama. 612-29-1160. 612-29-1160. Son algunos de los mensajes. Ya habíamos respondido otro, como el espacio es más corto. Durante la mañana habíamos respondido los colegios que se van a estar vacunando acá, que van a ser centro de vacunación, la toma de PCR y otras dudas también de la gente. 8:56 de la mañana. Nuestros auditores hacen noticia. Mire, señor, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabe que la línea 8 va a resultar la 8? Una pasada, ¿no? Con respecto a la medida que tomó el alcalde, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia. Transmite Pingüino Multimedia. El obituario en este día 1 de febrero de 2021. Leonidas Ulloa Valdés. Lidia del Carmen González, que en paz descanse.
Transmite Pingüino Multimedia. Y así hemos completado el primer informativo del mes de febrero. Un cambio de compañeros acá en Pingüino Multimedia. Ahora a las 9 les viene a acompañar el matinal, radio y televisión. Va a estar Paola Tapia en el canal. Y acá en la radio va a estar Jorge Tucanazo Sandoval, acompañándoles, entreteniéndoles con regalos, concursos y toda la buena música también. Y los mensajes que tiene Jorge Tucanazo Sandoval preparado para usted durante este mes de febrero. Gracias Cristóbal, gracias Luchito por la puesta en el aire. Trabajaron ahí en la edición también y preparación de todas estas entrevistas para que usted también las pueda ver y escuchar a través de Pingüino Multimedia. Nosotros como noticia nos reencontramos a las 13 horas. Ya vienen los matinales con Paola y Jorge Tucanazo Sandoval en breve. Muchas gracias, que le vaya bien. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de... Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Asociación de Salmonicultores de Magallanes, trabajando por el futuro de la región y su gente. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar, presentaron Noticias AM en Pingüino Multimedia. Descubre qué se lleva. Pingüino Multimedia,